my kids! Hola mis niños de grado quinto, ¿cómo están? Good morning, welcome again to this class, English class. Today is a new Friday! Everybody loves Friday. Es un nuevo viernes y nos encontramos aquí juntos nuevamente. El día de hoy les traigo un tema muy especial y el cual vamos a disfrutar mucho. Por un lado tenemos expressions of rejection. Son todas esas expresiones que usamos para rechazar situaciones, comportamientos o actitudes de otra persona que we don't like. Recuerden, like, don't like, I like, I dislike. Me gusta, no me gusta. Entonces, vamos a usar estas expresiones siempre que estemos con alguien y su actitud no sea good. I don't like your attitude. Sorry, I don't like your attitude. Entonces, vamos a comenzar. Iniciamos con las frases. The first one is stop it. Stop it. Esta frase la usamos cuando le queremos decir a alguien, por favor, para, no lo hagas. No sigas con esa actitud. The second one is don't do that. Don't do that. No hagas eso. For example, si los niños de quinto dicen, hey, let's go to the playground. ¿Está correcto ir al parque de juegos de los niños de transición? No. Entonces ustedes van a usar la expresión, hey, don't do that. No lo hagas. Third one, no cool. No cool. Usamos esa expresión también cuando queremos decirle a alguien que su actitud no está siendo la más chévere, que no está siendo muy agradable con sus palabras o su actitud. Four, that's not funny. That's not funny. For example, empleamos esta expresión si decimos Camilo has curly hair. He looks like a clown. Camilo tiene el cabello crespo. Él luce como un payaso. Vamos a decir, oh, that's not funny. Eso no es divertido. So, we use this expression to reject all this attitude. Usamos todas esas expresiones para rechazar todas esas malas actitudes, palabras y acciones de las personas que no nos gustan. That we don't like. Remember, like, dislike. Me gusta, no me gusta. On the other hand, por otro lado, tenemos expression of apology. ¿Eso qué significa? Son expresiones para pedir disculpas, como vimos anteriormente. Primero tuvimos expresiones de reject, de rechazo de actitudes malas. Ahora vamos a ver expresiones para pedir disculpas por si cometemos errores en actitudes que no son tan chéveres para nuestros amigos. Ready? Let's see. First one. It was not my intention. It was not my intention. No fue esta mi intención. Lo usamos cuando cometemos una mala actitud, cometemos un error. Vamos a decir, discúlpame, no fue mi intención. Second one. You're right, sorry. Le decimos you're right, sorry a una persona cuando entramos de pronto en una discusión, pero resulta que tuvimos una mala actitud y quizás lastimamos a esta persona. Le vamos a decir, está bien, tú tienes razón, discúlpame. You're right, sorry. Third one. Ahora tenemos una que nosotros la usamos mucho. Esa expresión es, excuse me. Usamos esa expresión cuando de pronto el profesor para la clase porque dos chicos están hablando, ¿cierto? Entonces el profesor los regaña. Hey, Joan, what are you doing? Silence, please. El estudiante va a usar la expresión, excuse me, teacher. El estudiante está diciendo, por favor, discúlpame. Está usando una expresión de apology para remediar su actitud. No hablamos en clase mientras el profesor explica. Silence. Ahora tenemos la cuarta y última expresión. Es una expresión muy famosa que usamos todas las personas. La hemos adoptado en el español como un préstamo de la lengua inglesa. Esa expresión es, ¿ustedes cuál creen que es? Sorry. La expresión es, sorry, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry. La expresión es, lo siento mucho. La usamos cuando queremos pedirle disculpas a alguien por algo que hicimos mal. Something wrong. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido por todas esas palabras. Recuerden, iniciamos con expression of rejection. Tenemos stop it. Don't do that. No cool. That's not funny. Ahora vamos con expressions of apology. It was not my intention. You're right. Sorry.
Excuse me. Sorry. I'm so sorry. Ok, mis chicos, esas son las expresiones que vamos a usar para la clase de hoy. Recuerden, expresiones para rechazar malas actitudes y expresiones para pedir disculpas. Expression of rejection and expressions of apology. Les envío un abrazo gigante y nos vemos ahora a las 10:30 en la clase por Zoom. Bye, bye.